misericordia de Dios. Y esta regla se le conoce como la regla de oro. Tal vez tú ya has escuchado de esta regla. La regla de oro se basa en dos mandamientos que Cristo nos dejó. Jesucristo dijo cuando estaba en la tierra que nos iba a dejar dos cosas. Que si tú hacías esas dos cosas, tú ibas a cumplir con toda la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios nos ha puesto algo fácil y por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, podemos nosotros llegar a conocerle y tener su misericordia para nosotros. Estas dos reglas, la primera es, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Porque si tú haces esto, cuando tú amas a Dios con todo, tú le quieres quedar bien. Los que han tenido novia, los que andan ahorita noviando, o los que andan pensando en la tiruris o algo así, ¿saben lo que quiero decir? Cuando te gusta a alguien, quieres hablarle y quieres conocer más de esa persona. También Dios es de esa misma manera. Él te ama, Él te quiere, porque Él te hizo a ti. De hecho, la palabra de Dios dice que Él te llamó por tu nombre cuando todavía estabas en el vientre de tu madre. La primera regla, amarás a tu Dios con toda tu mente, alma y corazón. Pero después dejó una segunda regla que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a leer lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Dice lo siguiente, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. En otras palabras, el día de hoy, y termino con este versículo en el versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esta regla de oro, amar a tu prójimo como a ti mismo, y tratar a tu prójimo como quieres que te traten, es basada en una regla de misericordia. Nosotros no nos merecíamos la vida por lo que hemos hecho, por lo que éramos, pero Cristo en su misericordia nos amó y nos perdonó. Y Él pidió lo mismo de ti y de mí. Ama a tu prójimo. Pero tu prójimo también es tu enemigo. Tu prójimo es el que te cae mal en las clases. Tu prójimo es el que te cae mal en la escuela. Tu prójimo es cualquier otra persona, porque también es creación de Dios. Yo sé que es difícil de entender. ¿Por qué voy a tener que amar a alguien que se burla de mí? ¿Por qué voy a tener que amar a alguien que me trata mal? ¿Por qué voy a tener que amar al maestro que me da tanta tarea y parece que la trae en contra de mí? Esto es basado en la misericordia de Dios. Porque si tú eres misericordioso con ellos, en tu corazón ya no va a haber ninguna envidia, en tu corazón ya no va a crecer ningún pensamiento de aborrecimiento, y todas esas cosas que vienen del corazón son quebrantadas por la misericordia de Dios. Entonces la regla de oro es una regla de misericordia para con nosotros. Si tú aprendes a amar a los demás genuinamente, no nomás así de bueno, Dios me dijo que te amara, entonces te voy a amar, pero en realidad no lo amas. En realidad no se cumple lo que Dios quiere por medio de esta regla, que es que tu corazón esté limpio. ¿Sabes? Lo de un corazón limpio es lo mejor que tú puedes tener. Un corazón que no tiene envidia, engaño, que es bueno para con los demás. Ese corazón es el que Dios ama también, porque te puede mostrar por medio de tu corazón lo cuánto Dios te ha amado a ti también. Entonces, voy a terminar con esto. Yo sé que la regla de oro es difícil de entender, porque quiere decir que debemos de amar a todos, incluyendo a los que tampoco nos aman a nosotros. Pero esta regla de misericordia es para que tu corazón esté bien con Dios, para que Dios te pueda amar, para que Dios te pueda bendecir, para que cuando alguien te trate mal, tú no arraigas en tu corazón sentimientos de aborrecimiento que a la larga van a ir creciendo y solamente te van a traer amargura y muchas otras cosas que no son buenas para el corazón. Así que si tú amas a los demás, déjame te digo, Dios dice que va a crecer misericordia en ti, y la misericordia de Dios la vas a poder ver tú la próxima vez que alguien te diga algo. Tú vas a decir, bueno, me dijo algo, pero yo creo en Dios, yo le voy a perdonar a esta persona,
porque Dios me ha mandado y tú vas a estar bien con Dios. Y déjame te digo, es mejor quedar bien con Dios que con los hombres. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo, pero perder mi alma? Déjame te digo algo, es mejor tener y estar bien con Dios que con todo el mundo, pero quedar mal con Dios. Así que escoge a Dios el día de hoy y recuerda que la regla de oro es para que amemos a nuestros prójimos, incluyendo a los que en veces no nos tratan bien a nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdadera y porque, Señor, tú nos has dado, Señor, tu regla, Señor, para nuestro bien. La regla de oro es una regla de misericordia, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas amando y cuidando y dando misericordia a nosotros para los demás, Señor. Sabemos que en veces nos tratan mal, pero Padre Celestial, ayúdanos a que nuestro corazón se mantenga limpio y puro, Señor, para poder andar en tus caminos, Señor. Ahora, si hay alguien que diga, yo no conozco a Cristo, yo quiero que Él me ame y yo quiero que Él me salve. El día es hoy, el día de tu salvación, la palabra dice que es hoy. Habrá alguien que diga, yo nunca le he dado mi vida a Jesús. Hoy se la puedes dar y tu día puede comenzar. Y lo que alguien te haya hecho o lo que tú hayas hecho en tu pasado, el Señor lo perdonará y jamás te lo va a volver a poner en cara. ¿Quisieras ser perdonado y limpiado de tu corazón? Levanta tu mano. Señor Jesucristo murió públicamente por ti y así que públicamente pedimos cada uno de nosotros también venir ante el Señor. ¿Habrá alguien en esta hermosa tarde? Si no es así, vamos a terminar orando. Señor, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tus mandamientos, Señor, que son buenos para nosotros. Cuida a cada joven aquí, Señor, y te pedimos que les cuides a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.